Fue el pasado martes 13 que el fallecimiento de Lalo Rodríguez causó sorpresa debido a que el salsero fue hallado sin vida frente a un edificio residencial en su natal Puerto Rico. A dos días del fatal siniestro, su esposa Wanda Torres emitió un comunicado suplicando a usuarios de redes sociales que no difundan las últimas fotografías del intérprete de Devórame Otra Vez, las cuales salieron a la luz recientemente. Por favor, les pido con el corazón en la mano que dejen de estar pasando por las redes las últimas fotos de él. Por salud mental de mis hijos, nietos y la mía. Déjense de tanta morbosidad. Recuérdenlo como el artista que puso en innumerables ocasiones el nombre de Puerto Rico en alto, su música, su legado musical, escribió la mujer. Así como pide recordar al llamado gigante de la salsa, como el artista que puso en innumerables ocasiones el nombre de Puerto Rico en alto, con su música y ahora su legado musical. Para ustedes fue su cantante, pero para nosotros fue papiuelo, papi y esposo, y con el objetivo de frenar todo lo que se dice alrededor de su muerte, agrega, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Dios lo bendiga. Las imágenes de las que la esposa del cantante exhorta a que no sean difundidas mostraban a Lalo Rodríguez en el área del estacionamiento de un conjunto residencial en Carolina, Puerto Rico, con vida, y en otras fotografías, su cuerpo aparece sin vida en el mismo sitio. Los primeros informes de las autoridades indicaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia. El salsero, cuyo nombre era Ubaldo Rodríguez Santos, luchó durante varios años con sus problemas de adicción, por lo que se especulaba esta sería la causa del deceso. Francisco Pérez, su road manager, que trabajó los últimos dos años con Lalo Rodríguez, indicó que su muerte pudo ser resultado de descuidos en sus condiciones de salud, como la hipertensión. Pérez negó que pudiera tratarse de una recaída en las drogas. Añadió que todos los días tenía que tomar dos medicamentos para controlar la presión arterial.